Hola. Hola chicos, ¿están ahí? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, bien, bien. Perdonen que pregunte, pero no los escucho. Están calladitos y a ver si no, todavía no estamos. Bueno, a ver. ¿Ven la pantalla? Hola. No, no se ve nada. No se oye nada, ¿no? Hola. Hola. Sí, hola. Bueno, sí, yo lo tengo al tanto. Está en negro, doctora. Quiero ver cómo hago, cómo Sí. hacía. Bueno, vale. Sí, Me sí. olvidé. Bueno, dale. Igual somos poquitos, Bueno. vamos a esperar que entre alguien más. Chao, chao. Sí. ¿Qué dijo? Participantes. No me aparece para ponerles el PowerPoint. No me aparece la opción. El PowerPoint, chicos. No, no se ve nada, doctora. No me acuerdo qué tenía que hacer para ir a verlo. Que tocar. No sé. Chat no, compartir pantalla. Acá. Ahí está. Ahí sí. Ahí se ve. ¿Ven algo? Sí, ahí sí Ahí se se ve ve. bien, Sí, Alexandra. Ahí se ve. Bueno. A ver cuántos somos. Bueno, esperamos un 5 minutitos más, chicos, porque somos 8 solamente, quiero ir de 30 y pico. ¿Les parece? Escucha, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí, se escucha. Bueno, vamos a arrancar los que estamos.
porque si no el tiempo es tirano y no vamos a llegar con la clase. Me había quedado en el tintero es cuando el delito es escarcelable y cuando el delito es detenible. Ahí está. No quiero que ustedes lleguen a procesar penal sin saber esto. Están viendo de los delitos en particular. El tema es así. Un delito es detenible cuando el medio entre la pena mínima y la pena máxima no supera los 3 años de prisión. Perdón. Supera los 3 años de prisión. Puse mal ahí el no, así que por favor no lo tengan en cuenta. Un delito es detenible cuando el medio entre la pena mínima y la pena máxima supera los 3 años de prisión. Por ejemplo, el delito de lesiones graves, artículo 90, tiene de 1 a 6 años de prisión. ¿Cómo sé cuál es el medio? ¿Cómo sé si es detenible o no? ¿Cuál es el medio entre el mínimo y el máximo, sumando el mínimo y el máximo? 1 año más 6 años, 7 años. 7 años dividido 2 para sacar el medio son 3 años y 6 meses. O sea, el delito es detenible. Otro ejemplo, abandono de persona, artículo 106, que tiene de 2 a 6 años de prisión. Para saber si es detenible o no, sumo el mínimo y el máximo, que me da 8. Lo divido por 2 y la división, el medio, son 4 años. O sea, el abandono de persona es detenible. ¿Por qué es importante esto? Para que ustedes sepan. Si el día de mañana hacen penal, o se les presenta un cliente denunciado de un delito, lo primero que va a querer saber esa persona es si lo van a detener o no. ¿Me explico? Ustedes tienen que saber si el delito en cuestión es o no es detenible. Lo primero que tienen que saber, para darle una seguridad o una certeza. Por debajo de los 3 años, yo después les voy a mandar esta filmina con la siguiente, y voy a corregir ahí cuando puse no. Por debajo de los 3 años, el delito no es detenible, salvo que se cometa en flagrancia, artículo 154 del Código Procesal Penal. ¿Qué es flagrancia? Cuando el autor es sorprendido al momento de cometer el hecho, inmediatamente después, cuando es perseguido mediante la fuerza pública o por la víctima, o por otras personas, cuando tiene objetos del robo, o presenta rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito. O sea, por debajo de los 3 años no es detenible, salvo que se lo encuentre en flagrancia, en el momento en que está cometiendo el delito. Si el delito tiene previsto pena, por ejemplo, un mínimo de meses y un máximo de prisión, como el abuso sexual simple, delito que vamos a ver hoy, que meses y años, traduzco todo a meses. O sea, 6 meses el mínimo, más 48 meses el máximo, 4 años, me da 54 meses. Dividido 2, 27 meses. Vale decir, 2 años y 3 meses. El delito no es detenible. Reitero que esté cometiendo que se ha cometido en flagrancia y la víctima que lo es de un abuso sexual da gritos, pide ayuda, llega la policía o llega gente y lo aprenden, ahí sí es detenible. ¿Se entendió? Lo detienen a la persona. ¿Es escarcelable el delito? ¿Cuándo o cuándo es escarcelable? Escarcelable significa que después de prestar declaración ante el fiscal, lo aprenden y presta declaración ante el fiscal, el juez tiene un plazo de 5 días para resolver la libertad. O sea, un plazo máximo de 5 días para resolver la libertad. ¿Por qué 5 días? Porque es lo que normalmente tarda en llegar de los registros de antecedentes, el informe de antecedentes. El Registro Nacional de Reincidencia, Jefatura de Policía, tarda como máximo 5 días para mandar esos informes. Entonces, es lo que prevé para resolver la excarcelación. Entonces, la excarcelación es la libertad, que
Con la excarcelación no quiere decir que se cierre la causa. Con la excarcelación significa que la persona recupera la libertad y el proceso sigue. O sea, espera en libertad el juicio oral o la resolución de la causa con cualquier acuerdo que lo cierre. ¿Está? Un delito es excarcelable cuando la pena máxima prevista no supera los 8 años de prisión. Acá lo puse al revés, acá no puse, no supera los 8 años de prisión. Lo hice hoy porque me acordé que nunca se los expliqué y me equivoqué. Entonces, el delito es excarcelable, la persona puede recuperar la libertad a los 5 días de haber sido aprehendido y declarado ante el fiscal, si el delito no supera los 8 años de prisión. Por ejemplo, la estafa es detenible porque tiene de 1 a 6 años, supera al medio los 3 y es excarcelable porque no supera los 8. El abandono de persona es excarcelable porque tiene un máximo de 6. El robo simple es excarcelable porque tiene un máximo de 6 años. Ahora, ¿qué pasa si el delito tiene previsto pena que supera los 8 años de prisión? Un máximo de 8 años, supera en su máximo los 8 años, pero tiene un mínimo de 3. Por ejemplo, las lesiones gravísimas, ¿se acuerdan que tienen de 3 a 10? Supera los 8 años, o sea, no sería excarcelable. El robo con arma que no es apta para disparar, tiene un mínimo de 3 años y un máximo de 10, tampoco sería excarcelable. Pero tienen un mínimo de 3 años. Y por imperio del artículo 26, una pena hasta los 3 años, ¿qué dice el 26? Puede ser cumplida en suspenso o en ejecución condicional. O sea, si una persona la condenan por el mínimo de lesiones gravísimas o la condenan por el mínimo de un robo con arma no apta, si se presume que la van a condenar al mínimo, el juez lo puede excarcelar por un inciso que así lo establece. ¿Y cómo va a presumir el juez? ¿Qué sabe el juez si la causa recién se inició, si lo van a condenar dentro de un año a la pena mínima? Y lo presume, ¿por qué? Porque mira los antecedentes, la plana de antecedentes penales que le llega de reincidencia, que le llega de jefatura. Y si la persona no tiene antecedentes penales, el juez deduce que por ser esta la primer condena, le van a dar el mínimo. Y al ser de 3 años el mínimo, va a quedar en suspenso. Generalmente la primer condena nunca es de efectivo cumplimiento, si es de 3 o menos. Entonces, pudiendo ser dejada en suspenso, pudiendo ser condenado a la pena mínima porque no tiene antecedentes, el juez lo excarcela por el mínimo. Es otro inciso del artículo 169 del CPP. ¿Se entendió, chicos? Yo esto después se lo voy a mandar. Sí, sí. Bueno. Pasemos entonces al tema que nos ocupa hoy, que es el 119. Ustedes ya lo vieron esto, pero vamos a pegar otro pantallazo, que es lo que hayamos acordado para hoy. Bien jurídico protegido, libre de determinación en materia sexual. ¿Cuándo se ve atacada esa libertad de determinación en materia sexual? Cuando se atenta precisamente contra esa libertad, como sucede con la violación, como sucede con el abuso sexual, como sucede en la figura de 121, conocida como estupro, aprovecharse de la inmadurez sexual de la víctima. En esos supuestos se atenta contra esa libertad de determinación. Pero también se atenta contra esta libertad cuando se vulnera el sano desarrollo de la sexualidad, como ocurre en los delitos de corrupción. O cuando se vulnera el derecho de la sociedad a no soportar manifestaciones torpes de la sexualidad, de lo sexual, como ocurre en el caso de la pornografía o en el caso de las exhibiciones obscenas. La libertad sexual o la integridad sexual, que es en realidad lo que apunta es a la libertad, es el derecho que tienen las personas a un consciente y voluntario trato sexual,
el derecho a mantener con quien le plazca y en la forma que lo desee o en la circunstancia que lo desee. A no verse, a ejercer libremente la sexualidad y no verse involucrado en una relación sexual sin su consentimiento. Y abarca tanto la de los mayores como la de los menores. ¿Vamos bien? Cualquier cosa, nos detenemos. Los delitos sexuales son violentos. No hay duda. Implican una violencia real o una violencia presunta. La violencia real es la violencia física. Y la violencia presunta es la moral, en la que influye en la psique de la víctima. Dentro de los delitos sexuales tenemos aquellos en los que el acceso carnal es indispensable. Aquellos en los que no hay acceso carnal. Y aquellos en los que el acceso carnal es indiferente o irrelevante, puede o no puede haber. El delito consiste en otra cosa. En el primer grupo, donde hay acceso carnal, tenemos la violación propiamente dicha, el tercer párrafo del 119, y la figura del 120, aprovecharse de la inmadurez sexual de la víctima. En el segundo grupo, donde no hay acceso carnal, encontramos las exhibiciones obscenas, el abuso sexual simple. Grupo, donde es indiferente que haya o no acceso carnal, encontramos la corrupción, el proxenetismo. Vamos a analizar hoy el 119, los cuatro párrafos del 119. Es la figura simple, es el tipo básico del abuso sexual. Y sobre este tipo básico se estructura toda la sistemática de los delitos de abuso sexual propiamente dicho. De manera que los demás tipos penales, los del segundo, tercer, cuarto párrafo, no son otra cosa que el abuso al que se le agrega alguna circunstancia que se va agravando en relación a este tipo básico. ¿Se entiende? La acción típica, primer párrafo del 119, abuso sexual simple, establece el que abusare sexualmente de una persona de uno u otro sexo. ¿Qué es abusar sexualmente? Es concretar dolosamente un contacto o un acercamiento corporal con la víctima. Son actos de significación sexual objetivamente impúdicos, presentes, ni coito, ni ningún otro tipo de penetración, ni ningún otro acto de penetración. La ley no solo exige que el acto sea abusivo, sino al mismo tiempo que sea objetivamente de contenido sexual, que se va a materializar solo cuando afecte las partes sexuales de la persona, con prescindencia, o sea, independientemente, de la intención que guió al autor. ¿Qué significa esto? Como el bien jurídico protegido es la integridad sexual, ese acto corporal, connotación sexual, que se comete en el cuerpo de la víctima, ¿qué es el abuso? ¿Cuál sería el abuso sexual simple? El manoseo. Tocarla a la víctima en sus partes pudendas. Como el bien jurídico protegido es la libertad sexual, no importa, digo, es lo que les estoy diciendo yo, cuál fue la intencionalidad que lo dio el autor. No importa que lo haya hecho por satisfacer su apetencia sexual, por una cuestión libidinosa, o que lo haya hecho por ira, por burlarse o para vengarse. No importa cuál fue el fin que lo guió.
La ley no solo exige que el acto sea abusivo, sino que al mismo tiempo sea objetivamente de contenido sexual. ¿Mm? Y se va a materializar solo cuando afecte las partes sexuales. Debe tratarse de contacto corporal directo entre el agresor y la víctima, las palabras obscenas, las propuestas indecentes, los gestos no configuran abuso sexual. ¿Seguimos? Circunstancias de criminalidad. ¿Se van entendiendo? ¿Mm? Se le puede preguntar circunstancias de criminalidad en el abuso sexual. Ustedes ya saben que estamos hablando del primer párrafo. Y que sobre estas circunstancias se van a ir agregando otras haciendo más grave en relación a este tipo simple. Que la víctima, o sea, ¿cuándo hay abuso sexual? ¿Cuándo hay abuso sexual? Cuando la víctima tiene menos de 13 años. O tiene más. Pero hay uso de violencia, amenaza, abuso coactivo, abuso intimidatorio, o la víctima no puede consentir libremente la acción. Primer supuesto, víctima menor de 13 años. Es una condición sine qua non, que no admite prueba en contra. Por debajo de este límite, toda acción sexual con un menor se presume iuris et de iure. Carece de relevancia que lo haya prestado o no, o inclusive que haya provocado el acto sexual. Carece de relevancia el desarrollo sexual, su condición moral en orden a la sexualidad. La ley, al consagrar esta presunción, iuris et de iure, ¿qué significa? Que no admite prueba en contra, lo hace con respecto por la ausencia de aptitud en razón de la edad. De ahí que el consentimiento que preste el menor para realizar el acto sexual no tiene eficacia desincriminante, porque el menor no tiene capacidad para comprender el acto, de allí que su voluntad esté diezmada. El menor carece de discernimiento. No sabe en la especie qué es bueno o malo, o qué le conviene o no. Porque le falta desarrollar las facultades volitivas, psíquicas, intelectuales. No puede entender cabalmente la situación sexual que se le presenta, porque no tiene madurez. ¿Eh? Sin perjuicio de que entienda el alcance fisiológico por aprendizaje teórico. ¿Se entendió? Por debajo de los 13 años está prohibida toda actividad sexual con el menor. Tan grave es el abuso sexual infantil que se lo ha comparado con los efectos de un balazo en el aparato psíquico, que produce heridas de tal magnitud en el tejido emocional que hace difícil predecir cómo cicatrizará el psiquismo y cuáles serán las secuelas de ese menor. ¿Mm? Sepan que de cada... Perdón, ¿qué decía Marcelo? El abuso. No, no, estaba justamente comentando ese tema. Me sorprendió. La comparación me sorprendió que está comparado con un disparo en la psiqui. Sí, exactamente. Así de grave. Y sepan que de 10 abusos sexuales, 8 son intrafamiliares y con víctimas menores de edad. Así de grave es. También otra circunstancia de criminalidad es el uso de violencia. O sea, mayor de 13 años, pero con uso de violencia. Es el despliegue de energía, la violencia, dirigido a lograr el contacto sexual y a través de esa anular o vencer la resistencia que ofrece la víctima al acto abusivo. Queda comprendido el uso de narcóticos,
estupefacientes para que disminuya la resistencia. Le ofrece droga porque sabe, o alcohol porque sabe que va a ir desapareciendo su oposición al acto sexual. Y como el bien jurídico es la libertad sexual, el consentimiento así logrado es inválido. La amenaza equivale a la intimidación, es la violencia moral, produce temor en el ánimo del sujeto pasivo, es el anuncio de un mal futuro que el autor profiere a la víctima, puede recaer sobre bienes de la víctima, sobre la persona víctima o un tercero relacionado con ella, la doblega por el temor que le infunde. Que le diga que está armado y que si grita le va a pegar un tiro o tiene un cuchillo y la amenaza, le dice que está armado con una arma blanca y la va a lesionar, amenaza al hijo, digamos un caso de un violador serial, tenía un raíz delictivo en un sector de la ciudad, se manejaba en esa zona o en esa franja. Entonces una de las víctimas, él se metía en las casas precarias, hacía todo un estudio de quién vivía, si había hombres, a qué hora se iban, y estaba la mamá durmiendo con su bebé. Entonces le dijo, si gritas yo lo mato al guacho, le dijo. Entonces la chica no ofreció resistencia, o sea, no por eso se dice que consintió, obviamente, porque por amenaza, la doblegó por la amenaza. Tras el abuso, tiró una goma de mascar que estaba masticando, que tenía, y de esa goma de mascar se extrajo ADN, después lo vamos a ver un poquito más abajo, y bueno, cuando lo aprendieron del estudio de ADN, surgió que el autor de ese hecho y de tantos otros ha sido él. Era, no me acuerdo si era jurisdicción quinta. Entonces, en el mapa de la fiscalía y de la seccional, estaban todos esos hechos no relacionados, pero en la misma jurisdicción. No en el barrio, pero sí en la misma jurisdicción. Y se sabía que el autor era de ahí. Es muy raro que si vive, les doy un ejemplo, en el Alfar, el delito lo cometa en Santa Clara. Porque los seriales, el violador serial, del asesino serial, ¿sí?, que tiene su coto de casa cerca de la casa, para ponerse a buen resguardo rápido, inmediatamente, sin ser visto por muchos. Enseguida llega a la guarida, se dice ellos. El abuso coactivo o intimidatorio no es el instituto del acoso sexual. El acoso sexual no está tipificado en el Código Penal, no entra en el 119. Tipificados en la órbita, o sea, está receptado en la órbita del derecho laboral y en el ámbito del derecho administrativo, de la administración pública, perdón. El acoso sexual es el accionar del funcionario que con motivo o en ejercicio de sus funciones se aprovecha de una relación de jerarquía, induciendo a otro a acceder a sus requerimientos sexuales, haya o no acceso carnal. Y en materia laboral, los elementos que tipifican el acoso sexual, son un comportamiento con connotación sexual, que no lo acepte la víctima, al contrario, que lo rechace, que incida negativamente en la situación laboral. Puede ser verbal o puede ser físico. Es humillante, y sabe el autor que es humillante. Hay una discriminación en razón del sexo. Lo efectúa personal jerárquico, puede ser un hombre o una mujer. O sea,
que el acoso sexual es una forma de presión sexual. En estas figuras del abuso coactivo e intimidatorio, también se aplica a situaciones en que el autor se encuentra con la víctima en una relación de preeminencia o de superioridad, y la víctima respecto de aquel en una relación de sujeción en el terreno jerárquico laboral, de inferioridad. Pero aunque medie este acoso sexual derivado de las relaciones de poder que tenga el autor con la víctima, siempre debe configurar la acción típica, es decir, el abuso sexual, el contacto corporal con connotación sexual. Porque el acoso sexual en forma autónoma no está tipificado en nuestro ordenamiento. Porque dijimos que tiene que ser hechos, no palabras. Ese abuso intimidatorio puede darse en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, militar, religioso, por relación de dependencia, o puede ser también por relación de autoridad, donde se imponga autoridad o disciplina, donde se exija un tipo de obediencia o sometimiento a reglas más rígidas, y también puede darse por relación de poder, puede ser por poder económico o sanitario. Se pone como ejemplo el guardavidas o el guía de montaña. O sea, dependen de él y aprovechándose de esa jerarquía o de esa superioridad, le lleva a cometer estos delitos. Pero no es de ninguna manera el acoso sexual. Aprovecharse que la víctima no puede comprender o consentir libremente la acción es otro supuesto de criminalidad. O sea que, por supuesto, se va a dar en los sucesivos párrafos, solo que acá no hay acceso carnal. Acá hay el manoseo, como decía yo. ¿Quiénes son las víctimas que no pueden consentir libremente la acción? Las que están privadas de la razón, o las que están privadas de un sentido, o aquellas que padezcan una enfermedad cualquiera. Privado de la razón, otra vez, nuevamente la ley quiere tutelar a las personas que no tienen capacidad para comprender sus acciones. De allí que el consentimiento que estas personas presten es irrelevante. Pero en estos casos, a diferencia de lo que ocurre con el menor de 13 años, la presunción es iuris tantum, o sea, admite prueba en contra. Lo que se presume iuris tantum es que la víctima carece de capacidad suficiente para consentir o rechazar libremente la relación sexual. O sea, que va a desaparecer la razón de incriminación si el sujeto pasivo tenía capacidad para autodeterminarse libremente en el ámbito sexual. Es una cuestión que debe ser sometida a comprobación en el proceso judicial. Porque no toda relación sexual con un enfermo mental o con un incapaz es punible, sino que lo será solo aquellas que implican un abuso, o sea, un aprovechamiento de la incapacidad del sujeto. Se ha dicho que no se puede condenar a una persona con oligofrenia media a no tener relaciones sexuales por la vía de comunicar penalmente y en forma gravísima a quien las mantiene con ella. O sea, ¿cómo se la penaría a no tener relaciones sexuales? Condenando a la persona que la tiene con ella. La victimización es aquí otra forma de violar los derechos humanos. Entonces, la costumbre de no pensar los tipos desde el punto de vista que los enfermos mentales no están privados del derecho a la satisfacción de su vida sexual. Entonces, no puede el derecho penal convertirse en un instrumento de marginación social.
¿Quiénes son los privados de la razón? Los psicóticos. Los psicóticos son trastornos mentales que se caracterizan por la desconexión con la realidad. Existen casos notorios con un importante déficit mental, que al mantener un diálogo surge evidente la incapacidad para sostener una conversación adulta. El aspecto físico con una expresión aniñada, actitudes y movimientos torpes, precarios, infantiles, pueden poner en evidencia su alteración mental, donde no se requiere un vasto conocimiento psicológico ni psiquiátrico para darse cuenta de la deficiencia. Pero hay otros casos donde no se manifiesta tan notablemente. Hay unas personas que tienen una conducta o una actitud cotidiana razonable y no demuestra patología dentro de las actividades que está acostumbrada a cumplir y que tal vez lo hagan eficazmente. Y puede ser que una persona que no esté calificada, no esté preparada para evaluar esta condición, no vislumbre la alteración mental. Dentro de los psicóticos, los privados de la razón, a los que se refiere la norma, están aquellos, los del 34, ¿se acuerdan? Los que sufren una alteración morbosa de las facultades mentales, son aquellos que tienen trastocada, fracturada, distorsionada la realidad. No están en el mismo contexto. Tienen una desconexión con la realidad. Los locos, los alienados, los enajenados. ¿Y quiénes son estos, los privados de la razón por alteración morbosa? Los dementes, los esquizofrénicos, los delirantes. Los dementes son los más comunes de los privados de la razón, víctimas de estos delitos. Tienen un debilitamiento psíquico irreversible y progresivo. Por ejemplo, el Alzheimer, la demencia senil, la aterosclerosis. Es irreversible porque no es mejorable ni curable, y es progresivo porque los disturbios mentales van acrecentándose hasta que el sujeto alcanza una total desconexión con el mundo. Se dice de ellos que nacen ricos y mueren pobres, psicológicamente hablando. Y la otra categoría de privado de la razón son las insuficiencias de las facultades mentales. Los oligofrénicos o débiles mentales, que no son los dementes, son los débiles mentales. Son los que tienen insuficiencia del desarrollo, insuficiente desarrollo. Se puede dar desde el nacimiento, en el periodo perinatal, o sea, en el momento del parto, por anoxia, o puede ser prenatal, rubéola de la madre, sífilis, mogolismo, o sea, genético, traumatismo por golpes que haya sufrido en el embarazo, o puede ser postnatal, enfermedad virósica como meningitis. De estos se dicen, de los oligofrénicos, que nacen pobres y mueren pobres, o sea, porque lo traen desde el nacimiento. Esos son los privados de la razón. Privado de un sentido, que era la otra categoría, son perturbaciones de las facultades, pero en el momento actual, en el momento de la uso, porque las facultades mentales de ese individuo están incólumes, solo que en el momento en que es abusado, está privado de un sentido. Por ejemplo, porque lo embriagaron, porque tiene sopor febril, porque sufrió un desmayo. Y enfermedad cualquiera es cualquiera, como dice, en el organismo de quien la padece,
que le impida ofrecer resistencia, que le impida ofrecer capacidad de resistencia. Por ejemplo, parálisis, debilidad extrema, estado de postración, agotamiento. Es entonces en cuanto al primer párrafo. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? No, ¿están no ahí todavía? Está perfecto, doctora. Sí, estamos. Sí, acá bien, estamos. Bien. Bueno, y firmes. Los quiero firmes ahí. Este tiene una pena que abuso sexual simple, ¿no? Volviendo al primer párrafo, que yo les había dado en el ejemplo, no es detenible salvo que se cometa en flagrante delito. Estos son delitos que se cometen a la oscuridad, digo yo, por testigos. Entonces es difícil, no tanto si es menor, porque para los menores hay una cámara Gesell, denuncia a quien es el abusador, hay ya un cuerpo interdisciplinario que interviene con el menor, psicólogos, que coadyuvan con el fiscal para determinar si el menor dice o no dice la verdad, si miente, pero cuando no hay un autor conocido, es más difícil llegar a la aprehensión. Es gravemente ultrajante, segundo párrafo, ya este tiene una pena de 4 a 10 años de prisión, por eso yo dije que iba como increciendo la pena, a medida que vamos pasando de párrafo, se agrega una circunstancia que lo hace más grave en relación a la anterior. Acá, a la circunstancia del primer párrafo, menor de 13 o mayor con uso de violencia, intimidación, privado de la razón, se le agrega otras circunstancias que son las siguientes. Que ese sujeto abusa de una manera que es humillante, es degradante para el sujeto pasivo, para la víctima. Esperé que se me traspapelaron unas cositas. Tiene de 4 a 10 con la pena, hacer de 4 a 10. ¿Es detenible este delito? Sí, ¿o no? Y sí, porque, sí, supera, sí. Los, porque supera los 3 años, si el mínimo 4, el medio supera ya. Sí. Y no es escarcelable, porque tiene un máximo de 10 años. Tampoco puede ser dejado en suspenso, porque el mínimo es de 4, y los delitos pueden ser de ejecución condicional, cumplirlos en libertad, hasta 10 años. Este no, porque ya parte con un mínimo alto, un mínimo de 4 años. La razón de ser, o sea, el fundamento del agravante del segundo párrafo, radica en la mayor vulneración de la libertad sexual de la víctima. Esta víctima es sometida sexualmente y para ella resulta un grave ultraje. Es decir, que la figura sexual al abuso sexual de la figura básica del primer párrafo, se le suma que la víctima soporta un sometimiento que se caracteriza por su duración o por las circunstancias que rodean ese sometimiento. Es una figura intermedia antes de la reforma de este capítulo en el año 99. Pasábamos del abuso sexual simple o abuso deshonesto a la violación. Se introduce este segundo párrafo, es denominado impío, es una figura que se inserta entre el abuso sexual simple y el acceso carnal. Y responden a una evaluación cualitativa del daño que provoca, tanto físico como psíquico, en la víctima. Habla de duración. ¿Qué es duración? Es una suerte de reiteración o repetición de actos impúdicos,
que no son ocasionales o circunstanciales. Duración puede decir que dure más tiempo del normal ese abuso. Que le prive la libertad, la encierre y la abuse, que dure más tiempo del normal que un manoseo, o que se prolongue en el tiempo. ¿Vieron cuando ustedes escuchan que la víctima lo denunció, tiene 18 años y era abusada desde el 8? A esa duración también se refiere. Que dure más del normal o se prolongue en el tiempo. Circunstancias de realización significa que sea altamente dañoso para el sujeto pasivo, para la víctima, porque es degradante, porque afecta su dignidad humana como persona, porque es envilecedor, porque es humillante, es peligroso o de alto contenido vejatorio. Por ejemplo, que le eyacule en la cara a la víctima. ¿Ven la diferencia entre este ejemplo y el del primer párrafo donde manoseaba, por ejemplo, la cola o los senos de la víctima? De manoseo no pasaba acá, ya es un sometimiento, ya es humillante, es degradante para la víctima. Es más, hay algo más en relación al primer párrafo. Sometimiento sexual gravemente ultrajante, ambos supuestos pueden darse conjuntamente o por separado. No por eso se va a agravar la pena. Sometimiento significa poner a una persona por fuerza o por violencia bajo la autoridad o dominio de otra. La voluntad de la víctima es reemplazada por la del autor. Ese es el sometimiento. Y gravemente ultrajante significa que son actos sexuales que objetivamente tienen una desproporción con el tipo básico. En la víctima una humillación más allá de la normal, como que se quiso abusar de una manera más gravosa. Los casos de sometimiento en los que la persona es utilizada como objeto sexual, o sea, es un agravante que excede los límites del desahogo sexual, el del cuarto párrafo. Acá vuelve a estar la filmina, duraciones, reiteración o repetición de actos impúdicos y circunstancias de realización que es altamente dañoso para el sujeto pasivo. Tercer párrafo. Si tienen alguna duda, me vamos, chicos, porque ustedes estos temas ya los vieron en teoría. Por ahí me quieren hacer preguntas y no que yo siga analizando el artículo. No, profesora, es mejor así. Porque bien. Por más que yo no lo perfecto, bien. Bien. El tercer párrafo, ojo con este párrafo, porque fue reformado en el año 2017. Por si tienen algún código que piensan que es apto y está reformado. Antes de la reforma, el delito de violación en la historia, en nuestra historia, pasó por tres etapas bien definidas. La primera etapa, desde el origen, desde el propio Código Penal del 1921 hasta el año 99. En que todo este capítulo sufrió una gran reforma, que es cuando se agrega el abuso sexual gravemente ultrajante, que antes no estaba. Entonces, violación del 1921 al 1999. El delito consistió en tener acceso carnal con persona de uno u otro sexo. Con la reforma del 99 hasta el 2017, es la segunda etapa, digamos, la segunda reforma, consistió, siempre se respetó la misma pena, de 6 a 15 años, en la circunstancia del primer párrafo, dice, quien mediando la circunstancia del primer párrafo, ¿qué dice el primer párrafo? Menor de años o mayor con violencia, amenaza, abuso coactivo, privado de la razón, o sea, dándose la circunstancia del primer párrafo, hubiera acceso carnal por cualquier vía, pero no se decía qué vía. ¿Qué era? ¿Qué vía era? ¿Era vía vaginal y vía anal? ¿Y qué pasaba con la vía bucal?
el acceso bucal violento, ¿era o no era violación? Algunos decían que sí, otros decían que no, porque la boca no era un vaso receptor apto, porque que carecía de glándula de proyección erógena que así la víctima no lo entendía como un acto sexual. Entonces algunos tribunales en este departamento judicial y en otros departamentos judiciales o fiscales, cuando había un abuso sexual por felatio, acceso bucal, se calificaba como en el segundo párrafo. O sea que algunos decían que era gravemente ultrajante, que no estaba mal, y otros decían que era acceso carnal. Pero también estaban los que decían que el acceso carnal, la boca no era apta. Entonces, según que estuviera de turno, en qué tribunal se radicara la causa, una persona podía ser condenada con un mínimo de 4 años a 10 y otro de 6 años a 15. Hasta que en el 17, que es de la reforma actual de la que le hablo, la misma pena, se mantiene la misma pena de 6 a 15 años, y dice, cuando mediando la circunstancia del primer párrafo hubiera acceso carnal, y especifica qué vías, las nombra, vía vaginal, vía anal, vía oral, o realiza actos análogos, introduciendo o partes del cuerpo en alguna de las dos primeras vías, anal o vaginal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que rescatar de este párrafo, tercer párrafo, que se reformó en mayo del 2017? Se incorpora como violación el coito oral, que antes estaba discutido, algunos dicen que sí, otros dicen que no, y la introducción de objetos o partes del cuerpo, por ejemplo los dedos, vía anal o vaginal. Antes la introducción de objetos o dedos se calificaba en el segundo párrafo, ahora quedó en la figura del tercero, que es que va increciendo, que ya no tiene de 4 a 10, tiene de 5 a 15. ¿Por qué se introduce esta conducta como forma de violación? Porque se quiso dar una mejor perspectiva a determinados actos de naturaleza sexual que no constituían previamente violación, pero eran portadores de un contenido injusto que se expandía más allá del límite del abuso deshonesto. Habla de actos análogos el párrafo. ¿Qué quiere decir análogos? Parecidos, similares, idénticos, semejantes a la penetración, ¿no? Introduciendo, o sea, acceso carnal quiere decir penetración, introducción de una cosa en otra. Ahora, como la analogía es con la voz acceso carnal, ¿qué debemos entender? Que debe tratarse de algo que tenga significación sexual. O una parte del cuerpo o un objeto. Un objeto puede ser un objeto artificial, predispuesto para la sexualidad, un consolador, o la forma en que se emplea, o un dedo en la vagina de la víctima, o en el ano, no en la boca. En la boca, solo el órgano sexual masculino. Antes de esta reforma del 17, solamente podía ser autor, o sea, porque en el primer párrafo, el sujeto activo, no lo dijimos, no lo dije, el sujeto activo puede ser un hombre o una mujer, un autor. En el segundo párrafo, también podía ser un hombre o una mujer, pero en el tercer párrafo, como el acceso carnal era solamente introducción del órgano sexual masculino en el cuerpo de la víctima, el único que podía violar o abusar sexualmente con acceso carnal era el hombre. A partir de actos análogos y de la introducción de objetos, el autor puede ser tanto un hombre o una mujer, y la víctima, en todos los casos, un hombre o una mujer. Entonces, media en la circunstancia del primer párrafo, hay acceso carnal, pero también hay análogos. Y hay introducción. La reforma menciona las vías, que antes no lo hacía. Objeto, bueno, cualquier cosa inanimada que se use como reemplazo del órgano sexual, y partes del cuerpo, todas. Partes del cuerpo, no que reciben
objeto, sino que introducen en el cuerpo, ¿no? Dedos, manos. La conducta se concreta con el acceso carnal. Y acá, como vemos, indistintamente, tanto sujeto activo como sujeto pasivo pueden ser hombre o mujer. Esto que los que yo les decía de la peritación médico-legal, o sea, ¿cómo, qué hace la fiscalía? Antes había una fiscalía temática de delitos sexuales, pero después se disuelve y hay un delito sexual e interviene el fiscal que está de turno. El abuso sexual, ante un abuso sexual, el fiscal, el médico forense, médico de policía, ese que yo les dije que funciona ahí en Bucetich, en la Avenida Independencia, ante una denuncia de abuso, la víctima es derivada con un oficio al cuerpo de forense, de médico, y también es derivada ahí en la calle Ituzaingó, para que le den la retroviral para evitar enfermedades del HIV y también evitar embarazos el día después. ¿Qué hace el médico cuando tiene a la víctima? Primero tiene que diagnosticar la violencia sexual. Le hacen un examen sobre algo blanco, o si hay vellosidad, que cae, se peina, si hay restos de pasto, de tierra, que acompañan los dichos de la víctima, que fue en la playa, sobre la arena, que fue en un parque. Se condice lo que encuentra con los dichos de la víctima. Se va a recolectar esa muestra y se va a documentar. Como les decía hoy, ese violador serial que yo les comentaba que había tirado la goma de mascar. Bueno, eso se recolecta y se toma la saliva y se hace un ADN. Queda ahí hasta que aparezca un posible autor y se coteja el ADN. Lo mismo, también había dejado una colilla. Hay células de los labios que terminan sirve para el ADN. Había eyaculado en un buzo polar de una de las víctimas, menor de 15 años. Era la nenita que la mamá la dejó y se fue a hacer un mandado y aprovechó y entró. También se tomó esa muestra. Se recolecta muestra y se documenta. Se diagnostica enfermedad sexual y embarazo, contención familiar y seguimiento clínico y psicológico. Por ejemplo, esta víctima, sugilación, o sea, por succión, ¿qué hace el médico que la revisa? Le pasa un hisopado por estas marcas para ver si hay restos de saliva, como en esta mordedura. Acá se extrajo saliva, placa de esa mordedura, y después se cotejó con la dentadura del autor. Dio positivo el cotejo de la dentadura y también de la saliva que se levantó de esa mordedura. El examen de las víctimas, bueno, debe ser hecho por personal entrenado y multidisciplinario y contar con todos los elementos indispensables para esta tarea. Da más para hablar, pero el tiempo es tirano, como lo veíamos hoy, y bueno, seguimos con el 119. Agrava, ya es el último párrafo, acá la pena es de 8 a 20 años de prisión, se agrava por el resultado, grave daño a la salud física o mental, que es el primer párrafo, se agrava por el resultado en el 124, como cuando muere la persona ofendida, es también agravado por el resultado, por el parentesco, cuando es el ascendiente o descendiente, por la calidad de autor, cuando es tutor, curador, encargado de la guarda, cuando hay varios agentes, cuando se convive, muerte de la persona ofendida, sería el caso por el resultado. Grave daño. Grave daño a la salud física o mental. Hay que darle a esta agravante con unos precisos, porque este grave daño es como un plus mayor al normal daño que ocasiona este tipo de delitos.
hay que darle contornos precisos. Porque se sabe que, que este delito en la víctima genera un grave daño a la salud física y, por qué no, mental. Entonces, si nos atenemos a eso, siempre sería agravado y no existiría la figura simple. Por eso hay que darle contornos precisos. Debe entenderse, es el trauma inmediato que tiene el sujeto pasivo, que se traduce en graves problemas de conducta. Vamos a suponer que es que va al colegio, no quiere ir más, no quiere salir con los amigos, la persona se encierra, empieza a tener fobia. Hay que estarse a eso, no se puede esperar a que es adolescente, el menor, a ver cómo evoluciona y cómo desarrolla su sexualidad para aplicar la agravante. No se pueden esperar 10 años para aplicar la agravante. Por eso es el daño inmediato, que se traduce en graves problemas de conducta. Patología del autor. Dice el inciso C, cuando fuere portador de una enfermedad de transmisión sexual y existiere peligro de contagio. O sea, si existe peligro de contagio, es un delito de peligro. Se le criticó al legislador, que sancionó con la misma pena un delito de peligro con un delito de resultado. Cuando vimos la semana pasada los delitos de transmisión sexual, ¿se acuerdan la ley de la persona que era contagiada? Bueno, si en yo les había dicho, si ese contagio se produce por cometerse un delito sexual, entraría en la agravante del inciso A, grave daño a la salud física y mental, y desplazaría el artículo 18 de la ley. ¿Recuerdan cuando vimos la clase pasada? Por la calidad del autor. Cuando es tutor, curador o ministro de culto, reconocido o no. Antes decía sacerdote. El sacerdote era el que oficiaba la religión, porque se refería a la persona vinculada con la religión oficial del país. Ahora, con la reforma del año 99 se le agregó ministro de culto, reconocido o no, en cuanto a líder, por los líderes de secta, figura que se pueden utilizar como fuerte gravitación psicológico para las víctimas. O sea, el ministro de culto se acepta en la medida que sea jefe, que sea líder, que sea titular, ministro, guía, maestro. ¿Y por qué se agrava? Y por la confianza que la persona tiene que recurre a este ministro o al sacerdote. Ahora, si el sacerdote viola a la víctima en un descampado, sin la sotana, o sea que la víctima no lo conoce, no se agrava por ser ministro de culto. ¿Se entiende? O sea, ¿a qué llamano este autor? A que la víctima recurre a él por la confianza y ahí comete el delito. Si la víctima ni lo conoce y no sabe que es sacerdote, no se agrava por la investidura. Lo mismo ocurre con las fuerzas de seguridad. En ocasión de sus funciones, si el comisario viola y la víctima ni sabe quién es, no se agrava por porque es fuerza de seguridad. La razón de ser de este agravante, de que son las fuerzas de seguridad, gendarmería, provincia, nación, no importa, es que el Estado los armó para proteger a la ciudadanía. Y en ese contexto abusa del ciudadano. Encargado de la guarda, hay una relación particular entre el autor y la víctima. Generalmente, encargado de la guarda es el padrastro. Encargado de la educación, que instruye en un ambiente de estudio. El preceptor, el maestro, el director. Por el número de autores, son más personas. El aumento. Cuanto más autores, aumenta el éxito, al mismo tiempo disminuye la resistencia a la víctima, mayor peligro para la víctima. Por la edad y la convivencia, menor de 18 años, también es el ejemplo del padrastro. O sea, generalmente el padrastro tiene doble agravante
por la calidad de guardador y por la convivencia con la víctima. Inciso F. Todos estos incisos agravan el segundo y el tercer párrafo. Todos también agravan el primero, excepto el inciso C. ¿Qué decía el inciso C? Portador de una enfermedad de transmisión y peligro de contagio. En el abuso sexual simple, existe peligro de contagio porque no hay acceso carnal. Por eso, el inciso C no agrava el primer párrafo. Bien. Acá nos apartamos un poquito de lo que es el 119, pero yo quiero que sepan de qué se trata cuando hablamos de violadores. Están los que tienen una conducta delictiva amplia y la violación es un acto más en ese estilo de vida antisocial. Por ejemplo, va a robar y se le presentó la posibilidad y ya violaba a la señora de la casa. Y están los que solo presentan este tipo de conducta desviada. Dentro de estos sujetos, en una categoría que es muy amplia, yo ahí menciono a Garrido de la Universidad de Salamanca, profesor que sabe muchísimo de este tema. El violador por poder, habla él. Lo vemos así rápido, para que ustedes tengan idea de quiénes son estos sujetos que conviven con nosotros en la sociedad. Y no los conocemos. ¿Se acuerdan cuando recién hablábamos de los psicóticos? Que son aquellos que tienen desconectada la realidad, que tienen alteración morbosa de las facultades o insuficiencia. Bueno, estos no son psicóticos, son psicópatas. Yo ahora les voy a hablar del psicópata. O sea, para ellos no hay que pedir una imputabilidad, porque no son, son sujeto a pena, son punibles. Así rápido, este violador por poder dice que tiene unos sentimientos, todos problemas de personalidad, sentimientos de inadecuación, incomodidad sexual, baja autoestima, reafirma con la violación su identidad, su potencia, prueba su competencia, tiene un desborde de fantasía, y es desilusionante, porque nunca es como en su fantasía esa relación sexual. Tiene, ven, poca habilidad de negociación y cambio personal, por eso recurre a la violencia sexual, a la violencia física. Se van incrementando su agresividad. Preguntas, gran cantidad de preguntas sobre su desempeño. Se intenta convencer de que fascinó a la víctima y no lo logra. Dentro de este violador tenemos el por poder asertivo y el por poder reasegurado. Es eyaculador precoz. Por poder asertivo. Para él la violación es igual a virilidad, a dominio. Él toma a la mujer porque es hombre. Severas fallas de identidad tiene este sujeto. Y por poder asegurado, tiene dudas sobre su masculinidad, siempre dispone de una mujer en posición controlada y desvalida, se asegura el no rechazo, reafirma su potencia, tiene ausencia de remordimiento, en todos los casos, la característica del psicópata. Violador por odio, desprecio, odio por la víctima, mucha agresión corporal, actos degradatorios, más fuerza de la necesaria para someterla. Se desquita si fue rechazado previamente, puede ser que la haya conocido, que haya querido estar con la víctima, lo rechazó, y procede de esta manera. El sexo es el arma, la violación el medio, lo femenino es degradante, la ira hacia la madre es desplazada, hacia esta femenina, hacia la mujer, y este violador puede ser por odio, castigo. Tiene hostilidad, rabia, venganza para degradar, para humillar, es brutal, usa el lenguaje abusivo, rompe las ropas de la víctima, lesiona a la víctima. Y este otro es algo lágnico. ¿Qué significa? Que se excita con el dolor y el sufrimiento de la víctima. Se relaciona con el sadomasoquismo, con el masoquismo. Estos sujetos
que no conviven con la víctima. Este es un cuadro que yo les armo para que ustedes sepan que existe lo que se llama perfiles criminales. Esto sirve para el violador y para el homicida, tanto serial o un caso aislado. ¿Qué, para qué sirven los perfiles criminales? Para descubrir la característica del autor. Tienen que analizar el lugar del hecho. Si hay un cadáver, el cadáver en lugar del hecho. Y también el cadáver en la autopsia. Perfilar significa una especulación teórica. Cuando el delincuente no fue habido. Por las características que quedan en el lugar del hecho, se infiere las características de quien realizó la acción delictiva. Por eso hay que recolectar datos, historia delictiva, y a partir de esos detalles, de sus acciones en el lugar, establece quién, dónde y cómo puede haber cometido el delito. El lugar del hecho deja la huella psicológica del autor. Por eso en criminalística es tan importante una policía idónea, preparada, un cuerpo forense. Huella psicológica en el lugar del hecho. Hay que hacer una lectura del lugar del hecho. La escena del crimen puede ser una o varias. Puede ser un lugar donde la víctima apareció abandonada, en otro lugar cometió el crimen, después depositó el cadáver hasta que lo trasladó. Puede haber una escena o varias. Si usa varios lugares, va suministrando más información sobre quién fue el asesino, porque implica planeación del delito, capacidad de transporte, mayor edad cronológica, mayor transcurrido en la carrera delictiva. Cuando un criminal selecciona a la víctima, debe tener ya una impresión del lugar. ¿Hay riesgo de que lo atrapen? ¿Hay una ruta de escape? Es importante preguntarse por qué el homicida eligió esa área específica. ¿Por qué dejó allí y eligió esa ruta en particular? El lugar del hecho habla del delincuente porque simboliza la zona en que él estaba seguro, la zona de confort, zona que ya conoció antes, por rutina, por trabajo, por placer. Y la distancia de un lugar a otro infiere en su clase social y el medio utilizado. También, indefectiblemente, que estudia a la víctima. La víctima tiene una importancia crucial en estos casos, porque fue protagonista del hecho criminal, porque lo presenció en primera persona, porque en ella recae el acto criminal y se representa el modus operandi y la firma del asesino, como acá. Puede matarla, hizo esta inscripción, ya post-mortem. ¿Y el psicópata? ¿Sabe lo que hace? ¿Es como el psicótico? No es una enfermedad mental. No significa ni que está alienado desde la óptica jurídica. El psicópata ha delinquido, por ejemplo, violó, asesinó, y lo hizo con pleno dominio de su conducta. Sabía lo que hacía, quiso hacerlo, y por la víctima no sentía nada. Porque el psicópata es así y quiere ser así. Se siente superior, le resulta muy agradable, porque vive avasallando, usando, manipulando al resto de la humanidad, todo sin sentir la más mínima culpa. Vino al mundo con un temperamento que expresa escasa energía afectiva. A diferencia de los que son inseguros de sí mismos, flojos de carácter, tímidos, de baja autoestima, que tienen complejo de inseguridad, los psicópatas tienen un complejo de seguridad. De ninguna manera sienten deseo ni necesidad de cambiar. ¿Para qué van a cambiar a alguien que se siente superior a todos? Desde la óptica humana y existencial, el psicópata es un soberbio. No es inimputable el psicópata. Elige el lugar, estudia, como el que yo les comentaba, 10 víctimas tuvo. Iba primero a la casa, se fijaba quién vivía, qué tipo de casa, los horarios, todo estudiado. Una persona que es inimputable no realiza el despliegue. Esta víctima fue ahí, no fue ahí, ya la de muerte. Ven ahí ropas que deja tirada en el arrastre del cadáver, huellas de un neumático, ahí frenó. Saben que eso no es una bicicleta, fue un automóvil el que la trasladó para dejarla ahí. Toda esa es la huella psicológica que deja la impronta que deja el homicida en el lugar del hecho, y hay que
analizarlo. Preguntas. Esto da, se imaginarán que esto da para dos clases, chicos. Yo obvié muchas cosas porque ustedes ya lo habían visto. Bueno, no quería repetir lo mismo. O sea, llegó por ahí, directamente hacemos una clase donde ustedes me preguntan dudas de este 119 y yo la respondo. Pero bueno, lo que abunda no daña. Agoté el tema y cualquier cosa, ya saben, me preguntan por este medio o vía mail. ¿Listo? Sí. Perfecto, doctora. Bueno, gracias. ¿Ustedes cuándo rinden? Pasado mañana. ¿Pasado mañana? Pasado mañana. Bueno. Sí. 30. Suerte. Gracias, muchísimas gracias. 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 Gracias, doctora. Cualquier duda ya saben dónde me ven, dónde me encuentran. Gracias, doctora. Mm-hmm.